Meridiano, un placer, inmenso placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es martes, martes 24, 24 de enero, año 2023. Aquí estamos, como cada día, en compañía de Edmundo Ledesma y Guerra. Freddy, ¿todo hermano bien? hermano, ¿y usted? Bien y pico. Qué bueno verlo, igual. saludarlo, igual. saber de usted y su familia. Así, igual, recíproco. Sí, ¿Cómo anda el país? Bueno, el país está fuñón, Freddy. Pues yo no lo veo así. Muy. ¿Que no? No. ¿Que no? Ay, no. Sí, pues yo, sí. yo lo veo del otro lado. Yo veo eh, mucha inflación, mucha soberbia de parte de algunos funcionarios, como el caso de Pepe Vila. No, veo, mire, no me, me lo mencione porque me daña el día. Veo algunos decretos desafortunados, como el caso de Robertigo Salcedo. Ay oh, pero ese muchacho ha trabajado, eso se lo ganó, él. ¿eh? se ganó qué? ¿Se ganó qué, Y él no es de PRM. No, 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 tiene, tiene cinco meses. Después de una negociación que hizo. ¿Usted no, cree que Guido merecía más ese cargo que él? ¿Pero usted no debe hacer esa pregunta? La usted sabe que sí. Mire, don Freddy, mire. Ese es un capricho del de presidente de la República que debe de tener a una cantidad X alta de miembros históricos del PRM molestos. Muy incómodos. Porque la meritocracia... En el PRM se fue el carajo. El mérito, pero, pero, el trabajo político. Mundo, pero es que este gobierno ya lleva dos años y pico en el poder. Todavía hay PRMistas desempleados. Un paquete. Un paquete. Pero usted conoce muchísimos PRMistas que no son miembros del Comité Ejecutivo que se lo merecen. Y conoce a una cantidad. Impresionante de PRMista que se merece más que Robertico ser miembro del comité ejecutivo de, del PRM y, y ocupar esa posición que le han dado a él, porque hasta donde yo sé, Robertico no, era, no había sido nunca del PRM, más bien era cercano al PLD junto a su papá y estuvo disfrutando sin sin. Eh, dejar no, el papá era que era del PLD, él no él también, él también, él también bueno se la iban por la por, por naturaleza, disfrutaba de los mismos beneficios del papá, yo no estoy diciendo para que no se, no se malinterprete, no se confunda, que Robertico Salcedo no es una persona exitosa, pero en el sector privado Mientras el PRM estaba durante 16 años luchando contra el PLD, él estaba en el ámbito privado, en sus empresas de comunicación, pero bajo la sombra de su papá, que también ha sido un empresario exitoso, pero no cabe la menor duda de que en este país, ser empresario y además ser político, de manera muy particular, el alcalde del Distrito Nacional daba sus ventajas para que los negocios le salieran. Entonces, durante mucho tiempo, él estuvo siendo exitoso, pero al amparo, a la sombra del PLD y de su padre, que ahora de manera oportunista, como perdió, ha pasado a, al otro lado del PRM. Con él se llevó a su hijo y de seguro... Que esa cuota, esas posiciones que le han dado a Robertico, primero para pertenecer al Comité Ejecutivo y luego para ser ahora el director de ProPEC, es la cuota que le están dando a su papá Roberto Salcedo. Es decir, hay un nivel de oportunismo, oportunismo que no va, pero que para mí el presidente lo va a pagar. Y de seguro. Hay una cantidad impresionante de dirigentes dilatados, meritorios del PRM, con que no lo digan, no lo van a decir, pero están bien molestos. Y habrá algunos que, de alguna manera, eso se va a tener que reflejar en el proceso electoral. Ahora, Mundo, yo pienso que esa designación a él. Económicamente no le conviene. ¿A quién? A Robertico. Porque que mire, él va, ¿Cómo no le va él va a tener que dejar todos la tarea de su trabajo privado, porque ese cargo no le da tiempo don a él Freddy, a otro, dedicarle tiempo a más nada. Otro, Don Freddy, otro lo va hacer por él y los negocios fluyen más ahora. Él se quita y ponen otro. Yo he hablado con un Nene y, y Nene me dijo: Yo hasta mi familia no, le he abandonado pero, porque el presidente no me saca el guante. Bueno, ya esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Que él tenga que trabajar mucho más o que tenga que trabajar muchísimo. Pero Nene, en sus empresas, con el mecanismo que usted quiera, no le está yendo peor. Porque si no, lo no deja el, el trabajito. Nadie va a dejar, porque aquí los patriotas no existen, nadie va a dejar su empresa particular, que se le quiebre o que le vaya mal para ir a ganar chelito en el gobierno. Eso no es verdad. Nene estaba trabajando muchísimo y se buscan los mecanismos para que su empresa, a través de, de cualquier mecanismo que, que todos conocemos, para que le lleguen los negocios a Bolbotones. Lo mismo va a pasar con Robertico. Él va a ganar mucho más de lo que está ganando ahora. Ese cuento que no se lo hagan a nadie que nadie se pues, lo va recuerda a que él es un empresario exitoso de la televisión. Bueno, sí, pero le va a ir de, 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 Del cine. Nadie ha dicho lo contrario, Don Fred. Yo no he dicho que no. Yo lo que estoy seguro es que él no vaya a perder. Él no, él no está haciendo eso porque él es el, el. Porque le hago la siguiente pregunta. ¿Qué manifestación? ¿Qué vocación política? habían hecho Robertico, bueno, hace dos o tres años que decidió, hace un año y pico que ahora en, en la. en el. En, precisamente en el periodo de, de la pandemia, empezó a, a recorrer. porque ya se estaba preparando para eso, ya. ya. lo estaban preparando para hacer esto. Pero él no tenía, él no había lucido con vocación política, ni tenía esa sensibilidad social. Eso es Bueno, ojalá que le vaya bien. Bueno, no estoy diciendo que le vaya mal. Yo no estoy, yo no estoy diciendo porque él ha demostrado junto a su papá que es un gerente exitoso. Yo no estoy hablando de que él va a ir a hacerlo mal. Yo no solo que estoy cuestionando. Yo estoy lo que yo cuestiono es que él no tiene mérito para estar ahí. Él no tiene mérito ni para ocupar esa posición ni para ser miembro del comité ejecutivo del de del PRM. Porque hay algunos funcionarios que tienen un conocimiento X muy especializado que yo entiendo que el gobierno, como por ejemplo Valdés Servicio, bueno, es que el gobernador del Banco Central tiene unos conocimientos y representa una estabilidad económica y tiene un equipo con el que él trabaja, que le augura al gobierno que se van a tomar las mejores políticas monetarias para mantener la estabilidad, pero ser miembro del PROPE, eso no significa nada. No, eso usted, es. Ustedes recuerdan que ayer hablábamos de que se iban a producir cambios, que el presidente iba a firmar un... Sí, sí, usted lo dijo, y, y habló de eso. Fuer, habló de fueron eso. seis que firmó, nada más han salido dos. Sí, y hay uno que también... Hay, que sea, es tremendo <laughs> también, ese, ese que está pendiente sí. el, el de Fulcar, el de Fuer, Fueron seis que el presidente firmó, ayer nada más de una conocé dos sí porque eso lo van a llevar Proba probablemente vaya con el cuentagota <laughs> sí. ahora mire yo me alegré mucho de que designaran a digna reynoso en la dirección de pasaporte porque eso ahí era un desorden un desorden grande el señor que estuvo ahí nunca dio pie con bola no no eso fue un desastre pero yo, lo, lo, lo nombraron cónsul en Panamá lo dejaron cómodo como quieran bueno sí en Panamá no es malo ahí va menos bueno y... debe de, por el movimiento económico que representa Panamá debe de ser una de las mejores sí, embajadas sí. del área yo tenía eh, en el pasado reciente yo tuve un cónsul amigo y me dis, me decía que ese era muy buen consulado sí que tenía buena rentabilidad. Sí, sí, de Entonces eh, lo premiaron, pero él en pasaporte hizo un tollo. No, no, un verdadero tollo. Y entonces, ojalá que Doña Digna, que es una mujer muy dedicada, eh, saque a camino esa institución porque había un desorden, hay un desorden, porque ella apenas llega y va a encontrar eso ahí, que ella pueda enderezar el rumbo. Igual que. Al señor Catalino que estaba en la Contraloría. Ese era otro desastre. Que ¿La Contraloría es... era un desastre, don Por los lo presupuestos que, eh, que no se ejecutaron. Sí, el, por... pero no era el, el el director de presupuesto. El presupuesto, sí. Sí, pero el director de presupuesto. No es él, ¿no? No es él, es el director de presupuesto. El encargado de eso. Pero Contralor lo que hace es que. Verifica que todo esté bien. Bueno. Eh, un ah, controlador es hay... un, un auditor interno. Eh, recuérdese que el presidente tuvo que ir a varias instituciones porque ellos no nos pudieron agotar. Su Además, lo a punto en ese punto, decía: es que eso es presupuesto, que tiene todo detenido. Sí, pero presupuesto no es controlador. No, controlador. No, no, presupuesto. Bueno, donde quiera que manden ese contrato, va a ser un. lío Sí, porque que él, <laughs> Pero eso fue diferente. Ahí no lo sacaron, ahí lo cambiaron, fue. Lo cambiaron. Fue. Lo llevaron por donde está Doña Digna. Ya. Mira, don Freddy. Ahora hay una que usted dijo ayer. Que el comentario no da tiempo, pero yo quiero hacer. Una... <laughs> si se da lo que usted dijo. Espere el mundo. Ese va. Espérenlo. O sea, Paliza va para. La Cancillería. Pero recuérdese que eso eh, eh, es... Nelson, eh, Nelson Arroyo va para la, pre, la presidencia. Uh -huh. y, y Roberto Fulcar para Indotel. Mire, si es, se da ese movimiento... Ajá. Va a temblar la tierra. Va a temblar la tierra. Porque yo le voy a decir una cosa. Con todas las denuncias que hay de manera muy particular... Contra Roberto Furcal. Que lo sacaron fue precisamente por eso, de, de educación, recuerde. Sí, sí. Él de, de hizo un libro en educación. Okay. Y todavía siguen, porque no hace una semana que, que el ministro de educación soltó otro fetazo. Sí, sí. Otra, de, otra denuncia hizo. No, y hay mucho, mu mucha gente que tenía contrato que está devolviendo okay, dinero. Mire, mire. En lo que, en lo que el, el ministro de educación actual. Lo único que ha hecho es llevar a estudiantes para el sector privado y denunciar a, a Roberto Furlan. Es lo único que ha hecho, no ha hecho nada. Entonces no hace una semana que él mandó otro fuetazo a Roberto Furlan. Entonces yo necesariamente tengo que pensar que el presidente quiere distender la, las relaciones entre Roberto Fulcar y él, que no están bien, por todo, porque lo destituyeron. Uh -huh. Fíjense que a él lo designaron asesor en materia de educación y él no fue a recibir eso. Arrancó para Estados Unidos, estresado con él, con él en el estómago. Entonces, si lo ponen en un hotel, a mí me tienen... Ahora me, me dicen que está un figurín. Delgadito. Ha sí, perdido ciento y pico libras. <laughs> bueno, tiene, le hacía falta rebajar una librita. Entonces, don Freddy, yo tengo que pensar que el presidente, el tema de la corrupción, ya él olvidó eso. Ajá. Claro, porque si usted quita un, a un funcionario, porque supuestamente, no, porque había una cantidad impresionante de denuncias, y usted pone a un nuevo ministro de, de educación, y ese ministro de educación lo único que hace es hacer denuncias en contra de, del pasado ministro. Y usted ese pasado ministro lo va a, poner a colocar en una posición tan importante como Indotel. Es porque usted, el tema de la corrupción ya se olvidó de eso. No, pero espérese, espérese. Porque espérese. Es, que, es que usted cree que Furcar es un cualquiera. Este no, yo no, te he dicho no, yo no estoy diciendo que no. Mire, cuando él salió a Nueva York, el presidente le ofreció el consulado de Nueva York. A él no lo quiso. Primero le ofrecieron aquí el puesto, el de Janil, pues. No, claro, a Janil no la quitaron para, sí, para, sí. Que, para ponerlo a él. Y él, él no lo asumió. Y, y él no lo asumió. Él, lo designaron incluso, con rango de secretario de Estado. No, y después le dijeron, pues, cógete, como tú vas para allá, cógete el consular. Tampoco lo cogió. No dude usted que si le ofrecen otro lado, tampoco lo coja. Bueno, pero si, si usted dice... Pues yo sé que usted tiene, cuando usted habla algo no es de casualidad, porque yo sé que usted es de la gente que tiene informaciones de primera mano, que usted es un hombre de poder. Pues si usted está diciendo eso es porque ella lo aceptó. Bueno, eh, él estará de regreso en los próximos días, eso me han dicho. Ok. Entonces sí. yo mantengo mi tesis de que si eso es verdad, el presidente de la República el tema de la corrupción no le importa. Lo solté ya, en banda. Ya son dos en banda, ya hay. Parece que no le está yendo bien por, por estar con eso, de que de, de, que de corrupción. De, de neces, lo, lo, los números no le dan. Mire, eh, Mundo, eh, no hemos hablado del presidente que tuvo un percance sal, al salir, pero ya llegó a Argentina. Llegó. Entonces tenemos que hacer la pausa, y, ver lo comercial y de regreso venimos con el tema del viaje del presidente. Así es.